Autoavisa Ford patrocina Vince Motorsport. Bienvenidos, soy Lolo García y esto es Vince Motorsport. Hoy tenemos un programa súper interesante. En primer lugar, tenemos una entrevista con un piloto muy querido de Asturias. Luego pasamos con un reportaje de un rally sprint que hubo en una comunidad vecina en la cual hubo muchos pilotos asturianos corriendo. Tenemos rally de clásicos de Valdesoto, tenemos la sección de Paco Castilla y tenemos la querida sección del aficionado, en la cual contestan a una pregunta. Estamos en la línea de salida y esto arranca ahora mismo. Bueno, pues hoy en el programa de Vince Motorsport tenemos a uno de los pilotos más queridos y que más ganas teníamos de tener aquí en el programa. Se trata de José Manuel Mora. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes. Tú eres un piloto que reúne tres cualidades, que son honestidad, humildad y rapidez. Es algo que poca gente puede decir. Eres una persona muy querida por los aficionados y además muy rápido y muy espectacular. ¿Cómo fueron tus inicios? Pues empecé en 2008... en el rally de Grau, con mi padre copiloto, hice solo esa carrera y luego ya me empezó a gustar, siempre me gustaron los coches desde pequeño y decidí comprar un coche. Lo compré con mis ahorros, trabajaba hasta las 7 y luego iba de 7 a 11 de la noche todos los días. Lo estuve haciendo durante 2 meses para comprar el coche y luego ya decidí empezar a correr. Debuté en 2009 en el rally de Grau, en el que bueno, debuté dentro de una Copa Junior que era con ruedas de calle. Y tuviéramos un toque yo y el copiloto, pero bueno, fuera poca cosa, fuera la aleta trasera. Y luego ese año solo corrí el rally de Grau y el rally de Pravia. ¿Esa primera carrera que hiciste con tu padre fue la única que fuiste de copiloto o volviste a repetir la experiencia? No, fue la única que fui de copiloto porque luego chocáramos también y lo dejaron. No me dirás que cogiste miedo, porque no, fue que chocáramos y lo dejó parado el coche, lo tendría en casa 3 años o así sin arreglar hasta que lo arregló y lo vendió y no volvió a correr más. Luego, José Manuel, se van sucediendo una serie de carreras con el 205 hasta que por fin se crea una copa, que es la Copa Autocolón, y decides participar en ella, aparte de luego ganarla también, quedar campeón. ¿Cuál es el ambiente de esa copa, del Autocolón? ¿Es tan bueno el ambiente como parece desde afuera? Sí, la verdad que la copa es una copa que hay muy buen ambiente dentro de, digamos, de las asistencias, luego corriendo con los demás pilotos. Muy buen ambiente y es una copa que para hacer el campeonato regional yo creo que es una copa para poder correrla, una de las mejores que hay. ¿Tú recomendarías correr esa copa? Sí, yo ahora por ejemplo no puedo correrla por el coche, pero alguien que tenga el coche con las cosas que piden, yo recomendaría correrla. Y ahora cuéntanos una cosa, José Manuel. Aparte de tus manos, que está claro que son buenas, ¿qué tiene el 205 para que logres hacer esos tiempos con él? Pues el 205 tenía un motor 8 válvulas, un bloque 1006 con pistones, la culata era la original del rally y era un motor que no iba muy apretado, digamos que daba 149 caballos y para lo que es era un coche que corría mucho, la verdad que andaba muy bien. ¿Era manejable, ligero? Sí, manejable es manejable, tiene buen chasis y es un coche ligero. Porque estamos hablando de un coche que pasa de los 20 años tranquilamente, algunos de ellos tienen 30 años y aún hoy es rápido en un rally. Sí, el coche es muy rápido y no pesa tanto como un Sasso, pesa casi 80 kilos menos y todo se nota. Está claro que bueno, hablando contigo se ve que eres una persona muy sencilla, de muy pocas palabras. Sí. Entonces, para ti, ¿qué supuso este cambio tan grande en poco tiempo de pasar de ser un piloto de base prácticamente desconocido a ser conocido en toda España y muy admirado además? Bueno, ¿cómo lo llevas? Bien, lo llevo bien. Fue un paso grande. La verdad que pasamos de correr el año pasado con el 205, el anterior al año pasado correr ya con el Ford y luego con el R5 y fue un cambio muy grande.
Hay un fenómeno que pasó contigo, que es que se abrieron cuentas para sufragar tus gastos en competición y la gente apoyó totalmente, y se vendió ropa, la gente estaba contigo a muerte. ¿Qué te parece esa iniciativa? ¿Cómo lo viste? ¿Qué sensaciones te dio el recibir el apoyo de tantísima gente? Nada, lo vi muy bien y luego lo que dices tú, ves que la gente apoya y te sientes como más arropado en las carreras y te sientes un poquitín mejor, la verdad, de saber que la gente apoya. Participaste incluso en una carrera de la Copa 208 francesa. ¿Cómo fue el ambiente que viste allí, las carreras, el nivel que había? ¿Cómo te encontraste en esa carrera? Bien, un nivel alto, porque es una copa que van todos muy rápido y un nivel muy altísimo. Y el ambiente muy bien también. Es una copa también que es buena porque dan premios y al final del año, ahora no sé si lo siguen dando, dan el premio como a José Antonio de correr con coche y es una copa buena. Vamos a ver, de todo lo que corriste hasta ahora, porque este año 2016 que pasó fueron muchas carreras seguidas y muchas especialidades, ¿con qué te encuentras más a gusto? ¿Con tierra, con asfalto mojado, con húmedo? Bueno, pues la verdad que la tierra nunca hubiera corrido y fuimos corriendo. ¿Carecías de experiencia? Eso, nunca hubiera pisado la tierra ni haber probado un coche de carreras en tierra. Y según fueron pasando las carreras, fuimos encontrándonos mejor y es una superficie que me gusta, la verdad que me gusta. Porque es que lanzas el coche primero y va todo el día moviéndose y me gusta la tierra. Digamos que no puedo decir que me gusta más que el asfalto, pero sí. Me gustaría volver a correr en la tierra. ¿Se puede decir que si pudieras, te gustaría hacer un campeonato completo? Sí, de tierra sí. El de tierra sí me gustaría correrlo entero. Mira, conocemos casi todos los detalles de tu decisión que tomaste a finales del año pasado en relación a tu cambio de planes deportivos. ¿En una decisión tan importante como esa, tuviste el apoyo de alguna persona en especial? No, pues la verdad que no lo hablé con nadie, ni en casa con mis padres ni mi madre, no lo hablé. Fue una decisión mía, lo hablé con los que íbamos a las carreras y decidimos hacer eso y fue una decisión que tomé y está dicha. ¿Quizá fueron las cosas demasiado rápido? No, la verdad que no. ¿En 2016? Bueno, rápido, digamos, de correr, sí, podríamos decir que sí. Porque fue un cambio de repente pasar al R2, luego al R5, no se hacían, digamos, ninguna prueba antes de un rally para probar el coche y fue un poquitín cambio todo. Luego yo, mira, quería comentarte una cosa que me contó una persona muy cercana a ti sobre una anécdota que hablábamos precisamente de que eres un piloto que choca muy poco. En relación a la velocidad que tú llevas en las carreras, que eres muy rápido, no sueles chocar o casi nunca chocas. Pero en dos de las ocasiones, de las muy pocas que chocaste, resulta que te apeas del coche y ¿a quién tienes allí? Sí, así fue. A mi novia, a los amigos de toda la vida. Las dos veces que me posé fue bajarme el coche, mirar así para el alto y verlos allí. O sea, eso es auxilio ya sí, en mala carretera suerte. A primera hora. Sí. Muy bien. Bueno, ahora va a empezar la temporada 2017. Dentro de poco, yo no sé si tienes ya todo cerrado, si podremos verte pronto en las carreras. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues con mi coche lo tengo ya listo de todo, solo falta rotular. Y intentaremos hacer alguna carrera, lo que sí no sé si saldré en el primero, que es el Rally Sprint de Grau, o saldré en el de Cangas de Onís, que es la semana siguiente. Uno de esos dos saldré a probarlo. Y luego el tema del Peugeot 208, el coche ya lo tenemos comprado por el trofeo Autocolón, que me lo compran ellos. Y entonces estamos esperando a finales de esta semana o de la semana que viene, ya sabremos si vamos a ir a correr la Copa Francesa o no. Ya podré decir algo. Se puede decir que es algo que estáis valorando, ¿no? Sí, el coche ya está comprado y todo listo, el tema del coche, solo falta algún presupuesto para las carreras y es lo que están mirando. Y dentro de los planes de este año y con ese coche, ¿también hay alguna carrera del Campeonato de España? No, del Campeonato de España no. Haré el Príncipe y Llanes, las de aquí, pero no, del otro no. Haremos la Copa Francesa si es que sale todo y la carrera de aquí de Oviedo y la de Llanes.
Hablando del Campeonato de España, de las carreras del año pasado que hiciste, ¿cuál fue la que más te gustó, con la que te encuentras más satisfecho? Pues Canarias. Canarias, la primera que corrimos, que fue la primera del campeonato, me encontré muy bien, el coche funcionaba bien y los tramos eran rápidos y me encontré, digamos que es la carrera que más me gustó. Y luego también Ferrol, por la superficie, que es muy estrecho y gravilla y muy roto, y bien. ¿El cambio de un coche de categoría R2 a R5 supuso un salto muy grande? ¿Cuáles fueron las sensaciones que te dieron? ¿Te encontraste a gusto con el R5? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, pues el cambio fue muy grande porque yo nunca hubiera cogido un 4x4, a no ser en el Rally de Pravia, en un Sierra. Entonces era todo muy diferente a un tracción delantera. Luego la dirección era dirección rápida. Yo estoy acostumbrado a conducir con la dirección normal. El R2, el que usamos, no tenía dirección rápida, era la de origen. Entonces sí me costó el cambio de las direcciones y de luego los pesos. Y todo eso sí me iba costando bastante. ¿Tuviste que adaptar tu conducción a ese coche o adaptaste tú el coche a tu conducción? Bueno, fue todo un poquitín, porque por ejemplo aquí en el Rally del Príncipe de Asturias, el primer tramo y el segundo yo abuso mucho del pie izquierdo y voy conduciendo con el pie izquierdo, entonces órdenes de equipo me dijeron que intentara cambiar a no abusar tanto el pie izquierdo y me costaba mucho. ¿Cuál era el problema que sucedía? ¿Que se calentaban los frenos o el coche no que perdías mucho tiempo? Al final de un tramo largo de 20 kilómetros o así, el pie ya empezaba a bajar el pedal, entonces ya tenías que sacrificar mucho los dos últimos kilómetros. Y bueno, cambiaste de R5, ahora quieres volver otra vez a R2. Supongo que no tendrás ningún problema para adaptarte y además teniendo en cuenta que es un coche que ya habías ya participado con él, con el Peugeot, hace un par de años, ¿no? Sí, es un coche que ya lo conozco algo, entonces yo creo que no haya ningún problema porque el coche me adapté muy bien las carreras que hice con él y es un coche que es muy rápido y va muy bien de chasis y yo creo que no habría problema. ¿Y para este año sigues contando con Adrián de copiloto? Sí, Adrián, vamos a correr en lo que corre por aquí el campeonato de regional y luego en el campeonato de Francia, si hago las carreras, él va a correr de copiloto con otro chico, el campeonato de España, entonces las que coincidamos, que coincida en el campeonato de España con el de Francia, hablámoslo y va conmigo, y hablo con el otro chico para decirle que iba conmigo a Francia, pero bueno, en caso de que se haga la Copa Francesa son dos rallies los que coincide con él, entonces no habría ningún problema. Ahora ya volviendo al campeonato de España, de nuevo, bueno, como supongo que ya sabrás, este año el campeonato se va a regir por normas FIA, de una vez ya. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Estás de acuerdo con esa decisión? Sí, yo creo que sí, es mejor que sea todo FIA porque el año pasado había los que usábamos ruedas FIA, luego había ruedas que no eran FIA, entonces eso se notaba también bastante y luego los coches, por ejemplo los Mitsubishi al no ir bridados había un cambio muy grande. Bueno, pues nada, José Manuel, nosotros desde aquí no nos queda nada más que desearte suerte y que este año tengas tantos éxitos como tuviste últimamente y sobre todo que consigas ese programa para poder correr en Francia y desarrollarte como piloto. Nosotros estamos aquí para hacernos eco de todos los éxitos que pudieras tener. Vale, pues muchas gracias al programa y a vosotros. Bueno, pues este fin de semana se celebró también aquí al lado, en Castilla y León, el Rally Sprint de la Mencía. Allí hubo un montón de pilotos asturianos y Vince Motorsport estuvo allí. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Se disputó el pasado fin de semana en tierras leonesas el Rally Sprint de la Mencía Villa de Cacabelos, sobre un tramo de casi 13 kilómetros a repetir 4 veces, y que contaba con una nutrida representación asturiana que no esperaron a las primeras pruebas en nuestra región para ponerse en marcha. El Rally Sprint tuvo unas condiciones de asfalto complicadas, con mucha agua y barro que actuaron de criba para numerosos participantes.
el mejor asturiano clasificado fue Antonio Corujo, que llevó su habitual BMW 325i hasta una excelente séptima posición. Ricardo Villa fue duodécimo con el Fiesta R2, por delante de los Swift de Ballín y Tames, que tomaron la prueba como test de cara a disputar la Copa Nacional Suzuki. También consiguieron terminar Isaac Moro, 19º con su Seat León, e Ismael García Peón, 21º con el Mini. Luis Areces, después de marcar buenos tiempos, no pudo concluir la última pasada al romper una transmisión. El equipo vencedor de esta prueba fue el de Félix Macías y Mónica Álvarez con Subaru Impreza STI de Grupo M, que arrebataron el triunfo en la última pasada a Cristóbal García y su Fiesta R5.